Bueno, hola, para los que no me conocen soy Julie, para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a estar blogueando cómo fue mi experiencia en Barcelona desde que salí en el aeropuerto en Buenos Aires y los 3 días que pasamos con mi familia allá. Si les interesa un blog más orientado a la gastronomía, ya hay un video posteado que se llama Un día comiendo en Barcelona. Y si les interesa todo lo que son las compras que se pueden hacer en Barcelona, también hay un video de eso. Este video es más orientado a los lugares turísticos y lo que anduvimos haciendo en estos 3 días. También agregué el reencuentro con mi mejor amigo después de 3 años que se mudó a Barcelona y además una mini estafa que nos hicieron por ahí. Así que es un video que siento que les va a gustar mucho y bueno, nada, acá arrancamos. Bueno, empezamos mal porque se atrasó como una hora esto. No, aunque una hora. Se atrasó 40 minutos el primer vuelo, pero no pasa nada porque tenemos como 5 horas de espera. Vamos. Tuvimos un pequeño percance. Intentando sacar el libro del sobre ahí, tipo del asiento de adelante, me borré la uña. Estuve 10 minutos buscándola por todos lados, estaba abajo mío. La primera caída. Bueno, este es el primer vuelo de 2. Después tenemos una conexión de 5 horas, pero este vuelo dura 11-12 horas. Así que este es un mini video de qué hacer en un vuelo de 10 horas. Más o menos. Son las 12:45 de Buenos Aires. Para que lo tengan de referencia. Lo que hicimos hasta ahora fue almorzar y nada más. Y estuve durmiendo un montón. Pero bueno, ahora estoy jugando al Tetris. Podemos alegrar y editar un par de videos. Bueno, gente, estamos en Barcelona al fin, después de 80 vuelos. Llegamos y les voy a hacer un tour de nuestra habitación. Bueno, acá están nuestras valijas, obviamente. Acá tenemos la cama donde voy a dormir yo. Claramente ya me saqué las zapas, perdonen por eso. Pero nada, acá tenemos como una tele. Y de este lado tenemos lo que sería la cama matrimonial. Las mesitas de luz, estas luces. Y les muestro el techo, que está re fachero, miren. Miren, ahí hay un espejo que es como que refleja esto que está acá y parece como que sigue por ahí, pero no. Bueno, acá tenemos lo que sería para lavarse las manos. Tenemos un espejito acá, unas perchas y bueno, las toallas ahí. Y nada, ahora me lavo las manos. Acá tendríamos la parte hacia afuera. Esta sería como la vistita que tenemos. Te juro, no puedo más, gente, no puedo más. No me da el cuerpo y la vida, no sé si se nota. No sé si se nota, díganme que no. Bueno, estamos cambiados, perfumados y arreglados para ir a la primera parada que es el Palau de qué? La música catalana. El Palau de la música catalana. Bueno, estamos caminando desde el hotel. No me traje el estabilizador porque nada, soy medio tarada, pero no quería andar con eso hoy. Así que nada, estamos yendo ahí. Bueno, medio que nos cagaron, creo. Tipo, nos vendieron mal las entradas y no nos dieron como los tickets y el voucher, así que no pudimos entrar. Pero bueno, ahora habrá que hacer el reclamo. Lo sacamos con Despegar, así que ni idea. No saquen con Despegar tickets para el Palau. Pero bueno, acá lo tienen de afuera. Que nada, es re lindo. La vez pasada que vinimos no pudimos entrar y esta vez queríamos y bueno, no se pudo. El problema es que las entradas son muy limitadas, o sea, es como que la gente se muere por entrar acá y las entradas se agotan, por eso es que hay que sacarlas con anticipación. Y nada, es lo que nosotros hicimos y salió mal. Si ustedes tienen suerte, traten de sacar las entradas para el Palau en un lugar confiable, si puede ser del Palau directamente, y que les den un QR, les den un ticket, pues si no van a terminar ahí medio estafados como nosotros. Así que nada, ese es un buen tip si vienen para acá y para la vida en general. Bueno, acá tenemos la Catedral de Barcelona. Y un argentino cantándonos. Me estoy muriendo de calor. De pasar del invierno al verano es una locura. Con esta catedral nos estamos como metiendo en la parte o en el barrio gótico, ¿no, Ángel? De Barcelona. Yo de acá no conozco nada. Bueno, vos sí conoces. Sí, sí. Estamos yendo a la parte gótica. Ajá. La parte gótica es porque es un estilo, o sea, de este edificio también, es como las distintas características de la arquitectura, el arte y todo eso, así que esto es como lo que se ve representado en esta zona, digamos. Encontramos este lugarcito escondido por ahí. Miren, ahí tenemos unas gargolitas. Típico, ¿o no? La arquitectura gótica.
verdad que es alto lugar para venir a sacar fotos y todo eso, está muy lindo. Bueno, venimos a tomar acá un heladito porque hace un calor de la puta madre. Bueno, vamos a probar el heladito. Me pedí frutilla y dulce de leche porque me da curiosidad que tengan dulce de leche acá, así que vamos a probarlo. Está bueno, tiene gusto dulce de leche. Con el heladito encima ya estamos como más tranqui, ¿no? Ya sí, no está la idea, o helado o cerveza, bueno, terminamos tomando helado. Era para sacar un poco el mal humor de que nos rebotaron en el Palau, así que ahora estamos un poco más contentos. Estamos yendo a la Catedral del Mar. Literalmente estamos encontrando estos lugares a medida que vamos caminando, como que no los estamos buscando y aparecen. Miren este techo. What? Bueno, esto que tenemos acá sería la muralla de Barcelona, nos acaba de explicar nuestro amigo que está sentado por allá. Supuestamente Barcelona acá terminaba, obviamente ahora se desarrolló, pero bueno, esto es lo que quedó de la muralla. No, no, si estamos con los datos históricos acá, así, así. Bueno, llegamos a la Catedral del Mar, acá se filmó la mismísima serie de la Catedral del Mar, que no nos sorprende a nadie, ¿no? No, no. Pero bueno, nada, está acá. Dato curioso que tira Andrea es que es una catedral construida por los pescadores de la ciudad. ¿En qué año? No sabe. 1200, ponele. Bueno, acá Google nos da el dato de que fue construida entre 1329 y 1383. Tan alejada de la fecha no estaba. Vos estabas alejada de los años. 200 años creo que tardaron. No. Cuestión que trajeron un museo desde Ámsterdam acá a Barcelona que se llama MoCo, porque es tipo moderno, ¿cómo era? Moderno y contemporáneo. Moderno y contemporáneo. Porque es moderno y contemporáneo. Entonces dejaron el Mo y el Co y es MoCo y la gente en español está como, ¿saben qué significa? Tenemos esta esculturota acá en la entrada y bueno, el museo estaría hacia acá. ¿Qué es un museo de arte contemporáneo? Quiero creer. Bueno, me fui a bañar, me fui a cambiar porque ahora está viniendo mi mejor amigo, que no lo veo hace 3 años porque se mudó acá a España. Ya me estoy poniendo nerviosa, boludo. Tipo, ya me estoy emocionando, no sé qué hacer. Así que nada, ahora está viniendo y lo voy a esperar acá afuera. No sé si voy a grabar la reacción, tipo, ni idea, pero estoy muy nerviosa. Literalmente voy a vomitar, tipo, me está doliendo la panza, voy a vomitar de los nervios. Estoy hiperventilando en la calle, boludo. Bueno, se dio el gran encuentro, ya lloré, ya lloramos, ya nos emocionamos. El esperado reencuentro. Presentate. Soy Tomás, un gran amigo de Juli, no la veía hace 3 años y acá estamos. Después de 3 años duros por el COVID. Y la pandemia. Estamos en Barcelona. En estos lugares terminás cuando te trae tu guía turístico personal y mejor amigo español, así que miren lo que es esto. Vinimos a la playa. Tenemos un ángel salvaje yendo a preguntar cuánto salen los pareos. Sacó la billetera. 80 veces pasaron con los pareos, yendo, viniendo, yendo. Y papá, desde el minuto 1 que pasó el chabón del pareo, agarra y dice: está el pareo. ¿Para qué sirven los pareos? ¿Cómo? Y se tentó y ahora quiere un pareo. Yendo a la Sagrada Familia, que tenemos entradas para las 10, así que ahora les muestro cómo es por adentro. Vamos a entrar. ¿Primera vez que entras? Sí. Wow. ¿Y? Realmente es asombroso. Asombroso. Me da terror, como mira. Un par de datos curiosos, la Sagrada Familia la construyó Gaudí. Se murió Gaudí pisado por un tranvía mientras caminaba hacia atrás admirando su obra, pero dejó como todo un plano, toda cosa así como para que lo construyan en el futuro y a día de hoy sigue en construcción, o sea, la siguen construyendo y le quedan como 6 años todavía, no sé cuánto le quedan, pero un montón,
porque nada, con la pandemia además frenaron la construcción, o sea, todo un quilombo, y es todo un problema político en España de cómo todavía no termina la Sagrada Familia, pero bueno, es hermosa igual. Bueno, estamos yendo al palacio, es un castillo de Montjuïc, algo que no sabemos cómo pronunciar, pero estamos yendo... Montjuïc, algo así es seguro, en catalán está. Tenemos que subir muchas escaleras, porque familia de argentinos no paga teleférico, Quedamos unos ratas de vuelta. Yo como fruta, yo como fruta. Seguimos pateando, pero ahora con cervecita. Bueno, hay un par de exposiciones, digamos, de historia que no leímos. Vinimos acá arriba a ver el paisaje y ahora estoy esperando para subirme acá, a esta torre. Catamos, esta es la ventanita. Bueno, recién preguntamos y nos dijeron que para bajar y llegar a donde queremos ir, que es a Plaza España, hay un autobús o un bondi, como le quieran decir, que es el único que pasa. Que nada, está por acá, así que para ahorrarse bajar todas las escaleras y de paso volver a lo que sería la ciudad más céntrica, es un buen dato. Bueno, acá llegamos al Palau Nacional de Cataluña, que nada, es una locura, miren. Posta, está genial. Bueno, primera herida de guerra por culpa de este pocito acá. Es que me quedé mirando el paisaje. Bueno, acá tenemos la parte del frente. O sea, esta sería como la entrada, digamos, del museo. Y para acá tenemos la vista de España. Tiene que cerrar la cortina, no sean... ¿Pero cómo querés que haga si no...? Cerrá la cortina. Cerrala vos porque no entramos. Ahí está. Tiene con las flechas el producto deseado. Después confirme con la tecla verde. No sé cuál quiero. Seleccione con las flechas el producto deseado. Después confirme con la tecla verde. Elija las fotos a color. Ahora, sitúese en el centro del círculo y regule la imagen con las flechas de fotografía. Okay. No olvide cerrar la cortina. Y a 3, 2, 1. Ese ruido trágico. ¿Le gusta esta foto? Si la respuesta es sí, confirme con la tecla verde para realizar la fotografía. Dale, de lo contrario, pulse la tecla superior para volver a realizarse la foto. Tiene dos oportunidades más. Dale, guacha. Cause I've been living life right, like I could just die.